Ser Deportivos Albacete. Juanma Sevilla. Hola, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos al deporte en Ser Deportivos Albacete, aquí en la cadena Ser. Jueves 16 de enero, aquí estamos con todos ustedes para contarles la actualidad deportiva, que no es poca, de este jueves. A Led Plata, saludamos a Sergio Vicente, entrenador del Jafé Fundación Global Caja La Roda. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En vuestro caso, jugáis en Menorca este fin de semana. Efectivamente, en Menorca. ¿Cómo se presenta el partido? Porque llegáis tras una derrota. Bueno, pues lo afrontamos. Bueno, ya se va perfilando un poquito la clasificación y bueno, pues lo bueno o lo malo que tiene este sistema de competición, pues que llega un punto en la primera fase en que bueno, pues sabes pues algunos resultados que lo más probable es que luego no los arrastres a la siguiente fase y otros que sí. Entonces, bueno, pues algunos partidos cobran más importancia en cuanto a resultados que otro. Digamos que más o menos Menorca ya está perfilado y que va a estar en el grupo de ascenso, y bueno, pues nosotros estamos ahí, todavía tenemos opciones para entrar en ese grupo, y no renunciamos a ellas, evidentemente, pero bueno, sabemos que este partido, en principio, nos va a contar más como sensaciones, igual que el del otro día de Prat, que competimos bien, aunque no pudimos sacarlo, y bueno, apelamos más a esas sensaciones, a ese competir con los equipos punteros de la clasificación, de cara a los cuatro últimos partidos de la fase, que son los que realmente son equipos implicados, que están ahí cerca de nosotros en la clasificación y queremos llegar con las mejores sensaciones posibles. Mercado de enero, al igual que en el fútbol, en el baloncesto también, todo el mundo moviéndose a ver quién pesca mejor, ¿no? Sí, nosotros hemos incorporado a Ignacio Vallespín, un poco de manera obligada por la lesión de Jacob Round, el chico que sufrió una fractura en la mano. Y bueno, pues son 4 o 5 meses de recuperación y se decidió que volviera a Inglaterra natal a recuperarse. Y bueno, hemos incorporado a Ignacio Vallespín, que bueno, yo le conozco de temporadas anteriores, que yo creo que nos va a ayudar seguro. Hablabas de que se está perfilando ya la clasificación. Es tremenda la competitividad que hay esta temporada. Siempre ha habido, pero yo creo que este año más, ¿no? Sí, yo creo que el nivel, incluso con respecto a la temporada pasada, yo creo que se ha incrementado. Yo creo que hay equipos que han caído de la Lebor, como puede ser Barça, Prat, pues bueno, que aumentan mucho el nivel de la competición. Y luego, bueno, pues otros equipos, pues Menorca, Girona, que son aspirantes claramente al ascenso. Entonces, bueno, yo creo que el nivel ha aumentado, pero bueno, se está viendo que al final todos los partidos son muy, muy competidos por pocas diferencias y que se están decidiendo al final. Entonces yo creo que va a estar todo muy apretado hasta el final. La última, ¿tienes alguna baja confirmada? ¿Recuperas gente? No sé cómo tienes ahora mismo la enfermería. Bueno, tenemos la baja de Larry Avia, que ha ido a la Copa de África con la selección de Guinea Ecuatorial. Estará fuera 4 o 5 días, pero este partido se lo pierde. Y en cuanto a la enfermería, la verdad que no tenemos bajas, que hacía mucho, mucho tiempo que no estábamos todos 2 o 3 semanas seguidas. Y ahora tocamos madera, que parece que estamos ahí enlazando varias semanas sin percances. Bueno, pues vamos a ver si se mejora un poquito por allí también las cosas en la Roda. Y muchísima suerte, mister, para el partido de este fin de semana que vais a disputar en las Islas Baleares, en Menorca. Mucha suerte. Venga, muchas gracias. Gracias, hasta luego.